para que lo tengamos como una novia cuando va a casarse, que lo tenga en perfecto estado. También agradecer a la comisión de fiesta, a este grupo de gente que esta mañana desinteresadamente ha estado trabajando todo el día y preparándonos una merienda que vamos a tener, que vamos a poder degustar después de esta inauguración. Pues ya sin más, le voy a pasar la palabra a nuestro alcalde y vamos a aprovechar que está aquí y las demandas que podamos tener algún vecino o cualquier queja, ahora que tenemos aquí, tenemos que reivindicarlo y decirle, oye Pepe, que tengo esta farola que no me funciona, como ha dicho alguien, que eso está el alcalde de aquí para solucionarlo. Venga, un saludo. Aquí Jesús Zapata, mi ex amigo. gran alcalde, su obligación es esta, su deber es, a tiempo y a destiempo, pedir y reivindicar para su pueblo. Esa es su obligación. Y si no lo hiciera, estaría faltando a su deber y a su obligación. Bueno, muchas gracias por venir esta tarde y por su presencia hoy aquí masiva. Quiero saludar, por supuesto, a todo el equipo de concejalas y concejales del Ayuntamiento de Murcia que me acompaña. También al alcalde pedáneo del Concejo de Naruja, veo que tenemos alcaldes pedáneos de otros lugares, que también quiero saludar, de Patiño. Veo gente también de Puerto Tocino, que han venido a controlar aquí, a ver, ¿verdad?, lo que hace el llano de Bruja. Veo gente de pedanías vecinas que quiero también saludarlos y, por supuesto, a todos ustedes. Creo que Jesús, en su presentación, ha dicho claramente cuál es el objetivo de esta reunión que vamos a tener aquí esta tarde. De verdad, alejen cualquier sentimiento protocolario. Además, me da vergüenza, de verdad que me da un poco de vergüenza y de pudor el hecho de que parezca que viene aquí el alcalde a inaugurar una plaza. De verdad que no es así. Esto va a ser un acto mucho más cercano, mucho más humano, mucho más sencillo que todo eso. Estamos todos cansados ya, bastante cansados de la política, de los políticos y de esa manera de entender la política en la cual parece que hay una exaltación de la personalidad del alcalde o del líder político del momento, sin darse cuenta que no es más que una persona como cualquier otra, que hoy está aquí sentado de la calle 3, pero que mañana puede estar a aquel lado sentado mirando hacia acá. O sea, que no hay grandes diferencias. Y por lo tanto, alejar, ya digo, cualquier sentido, porque entre otras cosas sería faltarles al respeto a todos ustedes que han abandonado sus actividades para venir esta tarde aquí. El objetivo de este acto, como les digo, es mucho más simple y más sencillo. Es, en primer lugar, tener este encuentro. No es la primera vez que estamos aquí, ¿verdad?, en Llano de Brujas, y de verdad que estoy un poco abrumado por su presencia hoy aquí tan masiva y tan grande. Y tener un momento simplemente para poder conversar, para poder plantear cualquier duda, cualquier iniciativa, también cualquier elemento para mejorar, para avanzar. Para ello, ya digo, están aquí todos los concejales. También para rendir cuentas, porque los que estamos en estos cargos tenemos que rendir cuentas, porque en un determinado momento venimos a pedirle la confianza, venimos a solicitar su apoyo, venimos a pedirles que nos ayuden, y claro, nosotros tenemos que venir a decir, oiga, ustedes en su momento confiaron en nosotros y nosotros venimos a decirles qué es lo que hemos hecho y si nos merecemos seguir confiando en ustedes. Siempre me gusta decir que cuando uno pide la confianza está pidiendo mucho. Está pidiendo mucho, porque la confianza, como el voto, se da y se otorga libre y voluntariamente, sin pedir nada a cambio, y tampoco se puede comprar, ni se compra ni se vende, y eso se otorga libre y voluntariamente, y eso pertenece a ese género de cosas que no tienen precio, y por lo tanto, como no tienen precio, son las más valiosas de este mundo, porque las cosas más valiosas de este mundo son las que no se compran ni se venden, y no quiero hacer ningún tipo de discurso sentimental. Pero saben ustedes que hay cosas que no se pueden comprar y que son esas las que ustedes más quieren y más aprecian, las que no pueden comprar. Dicho esto, decirles también que en la remodelación de esta plaza, aparte de los técnicos que han intervenido y que han estado realizando todo el diseño, que están también por aquí, o sea que si hay algún defecto, ahora también lo tienen que decir, porque los que han hecho esto están aquí sentados también, ¿eh? Están los que lo han proyectado, y allí están sentados los que han trabajado, que además están allí, que son también los que han estado durante todos estos 9 meses aquí trabajando, que además con mucha alegría tengo que decirles que son personas que en su momento estaban en el paro y que hemos conseguido
a través de un convenio con el Servicio de Empleo y Formación, que estuvieran trabajando aquí, en su mayoría parados de larga duración, que han estado trabajando en esta plaza, con lo cual también esta obra ha tenido un complemento social que ha sido que personas que tenían dificultades para insertarse laboralmente han estado trabajando aquí para sacar esta plaza adelante. Yo no la conocía, yo acabo de verla esta tarde, no había visto algunas fotos, ¿no? Por cierto, están también aquí los que han pintado aquellos grafitis, aquellos trampantojos que se llaman, que son como ventanas abiertas a la huerta del Llano de Brujas, en los cuales es difícil distinguir, ¿verdad?, las macetas y las flores que son auténticas de las que están pintadas. Si se dan cuenta, es una combinación muy bonita de plantas auténticas, que son esas que se ven por ahí, de las que están pintadas. Y luego esas ventanas, cuyas hojas de la ventana lo que hacen es darle profundidad y parece que se van hacia el fondo de la pintura, ¿no? Y en ellas se ven pues una serie de imágenes de la huerta de Murcia. Decirles que se han utilizado materiales de primera calidad en todo el diseño de la plaza. Estos elementos para sentarse, donde hay algunos de ustedes sentados, son elementos antivandálicos que no se pueden pintar, que no se pueden estropear, para evitar precisamente que con el tiempo se estropeen. Se han utilizado maderas que resisten a la intemperie, tanto en aquel banco como en el propio escenario, y sobre todo la imagen que da esta plaza de abierta, de luminosa, una plaza en la que puede hacerse de todo, se puede venir uno a estar, a pasear, a disfrutar, pero pueden aquí tener todo tipo de actos de las asociaciones y organizaciones del pueblo para poder realizar aquí todos sus actos, hasta los colegios podrán tener aquí sus fiestas de fin de curso, sus festivales, o las peñas huertanas, o el carnaval, en fin, todo lo que es el movimiento asociativo del Llano de Brujas. Mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia esta tarde aquí. Y queríamos aprovechar también para presentarles a ustedes otro proyecto que se va a realizar también aquí en la pedanía para recoger sus sugerencias y sus opiniones. Estamos en fase, ¿no? Ahora el concejal va a presentarles el proyecto y les va a dar un poquito de detalles del mismo. Y creo que es un proyecto, ¿verdad, Jesús?, largamente esperado por el pueblo y que hoy vamos a presentar como una realidad. Entonces le voy a ceder la palabra al concejal de pedanía y descentralización para que les presente el proyecto.